el dúo Dinamita y Chisme en Vivo no mienten. Le dijimos primero que Ninel Conde sería desalojada del departamento donde se escapó su maridito y hoy tenemos las imágenes desde el lugar de los hechos a la calle con todo y calzones. Mientras José Manuel Figueroa es demandado por violencia, crecen los rumores de que su nueva novia lo abandonó. Y hoy el cantante rompe aquí en primicia el silencio. Por andar delinquiendo, Laura Bozzo paga fuertes consecuencias en su vida personal que podría hundirla en el dolor. Silvia Pasquel narra la espantosa destrucción que dejó el sismo en su casa de Acapulco, mientras el recodo se estremece al recordar el estrujón del horrible movimiento. Le advertimos a Sarita de los delitos que está cometiendo con la herencia y el legado de José José. Y esto está que arde. Y en exclusiva, el fantasma celebra su entrada triunfal. Tengo talento, mucho talento. Así comenzamos. Chisme en vivo, explosivo. Comadritas y amigos, bienvenidos a Chisme en Vivo. Hoy fuerte el programa porque en exclusiva les decimos, comadres, bueno, se los venimos diciendo desde ayer. Imagínate qué pena, mi güero cabaretero, por no estar bien organizados y simplemente pagar una renta. Desalojada Ninel Conde con todo y sus triques. Tenemos las imágenes en ese departamento porque, que Lisa, compartía con el peluquín asesino. La brújula del espectáculo. Todos los programas de la televisión americana se enteraron por nosotros que Ninel y Larry tenían objetos en el departamento que fue primero confiscado por el FBI. Ahora la dueña, María Álvarez, está desesperada, hizo posesión del departamento y mandó las cosas afuera, al receiving del edificio, para tirar a la basura si no las recogía. Y obviamente, más detalles se los vamos a dar adelante, pero obviamente los vecinos dijeron, aquí me quitan estas pelucas y estos vestidos, zapatos, sacos, y pues se los tuvieron que llevar. Un pezón de silicón. ¿A poco? Sí, me parece que era bueno, el que se iba a... Todo esto aquí más adelante, comadre, porque como lo dijimos desde ayer, aquí les damos nosotros los tips a los demás programas que, déjame te cuento, que apenas vienen sacando. Están atrasados. Que, es que el gordo tenía, pesa, entonces no... Bueno, que tenía Chino una novia delincuente, aquí les dimos toda la información. Eso hace un mes. Y que tiene novia y quién es. Pero bueno, todo esto aquí lo vamos a estar viendo en Chisme en Vivo, mi güero. Pero además tenemos lo que todo el mundo busca, reacciones de José Manuel Figueroa, porque entre chismes y demandas está bastante complicado el señor Figueroa. Recuerden que la del costadito, la del Animal Print, Farina Chaparro lo demandó, obviamente por una relación tóxica, agresiones, violencia doméstica, que está mal psicológicamente porque en realidad por todo lo que vivió con José Manuel, pero hoy estuvo en audiencia Marie Claire con su hermano, compadeciendo también en la justicia, pero parece que está igual. Dicen que hay ruptura en esta pareja, que él está coqueteando, pero... Es puro chisme, comadres. Aquí a continuación les vamos a presentar un audio donde José Manuel Figueroa dice realmente qué es lo que está sucediendo, si está separada de su nuevo amor, Marie Claire, o no. Adelante. Amigo, güero, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Aquí nosotros estamos sobreviviendo lo del temblor. Pero no, amigo, para nada, todo está tranquilo. De hecho, Marie Claire anda en México porque tiene, creo que va a grabar programa de 15 de septiembre y tiene unas fotos y relajo y medio, pero no, todo está tranquilo, hermano, no le des importancia. La que formó, la que armó el brete fue Farina, la Escort, juntó un videito donde él estaba en una ciudad y Marie Claire en otra, y les llamó a suelta la sopa y les dijo a Borrego que estaban peleados. Y es mentira, no chequean la información, no investigan estos programas de farándula, y acá la verdad. Así es, caiga quien caiga. Oye, estás muy bien vestida de Gucci. Tú también bien. Estás muy guapo. Vuelta, vuelta, vamos. Vuelta. Madres, les tenemos que contar, diles lo de Silvia Pasquel, lo que le pasó. Ay, Silvia Pasquel, pobrecita, claro, pero esta gente tiene dinero, Lisa. Se le cayó la casita de fin de semana. Bueno, el sismo en Acapulco fue duro. Hay un muerto que andaba en bicicleta, pobre, pero muchos edificios sufrieron. Vamos a ver qué le pasó a la hermana de Alejandra Guzmán.
Estas son las impactantes imágenes que dejó el sismo del martes en la exclusiva zona en Acapulco, donde Silvia Pasquel tiene su casa, la cual quedó con fuertes daños estructurales, ya que el epicentro del terremoto fue en ese famoso puerto mexicano. Cuando oí que el epicentro sí había sido en Acapulco, luego hablé a mi casa, no me podía comunicar con nadie en Acapulco. Ya las tantas que pude hablar con la persona que cuida mi casa, pues haz de cuenta que fue de, no, me dijo, bueno, se rompió un florero, se cayó la bocina, se cayeron los vasos y las copas que tengo yo ahí, o sea, más bien eso, ¿no? Pero hoy en la mañana, que pues todo esto fue anoche, y ya hoy me mandó las fotos y ahí en la parte de la alberca, pues sí se cuarteó toda una parte y se separó un poco el piso de la pared de la alberca y pues, sí hay daños considerables en ese sentido estructural, ¿no? Y luego se desgajó parte de un cerro ahí en la subida de mi casa, entonces no puedes subir ni puedes bajar, están incomunicados. Se dañó la torre de control del aeropuerto, hubo derrumbes en la carretera a la altura de Chilpancingo, también la escénica hubo muchos derrumbes, o sea que ahorita no hay manera de llegar a Acapulco. Y además lo más triste y lo más grave es que todos los hospitales quedaron muy dañados. Ahorita en este momento no hay ningún hospital que esté funcionando, de hecho la Cruz Roja no pudo atender ni siquiera a los heridos porque quedaron muy dañados todos los hospitales, no se cayó ningún edificio, ningún hotel ni nada. Qué bueno que no estuve ahí porque sí creo que me hubiera ido, pues sobre todo emocional o los nervios o quién sabe qué me hubiera pasado yo sola, bueno, no sola porque tengo gente siempre conmigo, pero pues de alguna manera estás lejos de tu familia, de tu gente y pues que te agarre un temblor de esos, ay nanita. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Imagínense ustedes. Todo el piso partido, qué fuerte. Claro, pero ella cuando menos es su casa de fin de semana de verano. Pero la gente que habita allá, que vive, nativos de Acapulco, imagínense a todo lo que se están enfrentando. Por un lado, en la República Mexicana, unas lluvias terribles. Por otro lado, este temblor. ¿Sabes que también asustó mucho a los de Recodo? ¿Se asustaron? Sí, porque ya no se asustan de nada, estarían borrachos en ese momento, ¿no? No, porque ellos son allá de Mazatlán, Sinaloa, y casi allá no tiembla. Entonces, de repente, los agarró ahí en la capital. ¡Ay, corrieron! Vamos a ver qué les pasó. Luego del terremoto que ocurrió el martes en México, los vocalistas de banda El Recodo relatan el horror que vivieron. Ah, pues nos agarró aquí en la Ciudad de México, en un hotel de aquí, muy cerquitas de aquí de donde estamos aquí trabajando. ¿Estamos? Y sí, me tocó a mí estar en el séptimo piso. En el séptimo piso estaba dormido. Pues el que vieron que andaba ahí todo descalzo fui yo. De verdad, quiero pedir una disculpa a la gente que me topé en las escaleras, porque la neta salimos despavoridos. Nunca nos había pasado a ninguno de los integrantes de la banda Recodo. Yo me levanté asustado pensando que estaba soñando. Pero la cama se me hacía como el exorcista, así. Ricky se encontraba en el cine al momento del temblor. Sufrió un ataque de ansiedad. Y de repente empecé a sentir, dije, está temblando, dije, bueno, temblando. Y yo saqué mi celular en caliente. ¡Y no! ¡Somaster! Y de repente yo saqué mi celular y alucé. Y yo grité, guarden la calma. Y digo, ¿qué calma ni qué la... Y se brincó las trancas, se brincó la silla. Yo entré en pánico, corrí de volada, pues yo también. No, regresé y empezamos a correr macizo. Arrebasamos a la raza que estaba corriendo, se cayeron las palomitas, se cayeron las sodas. Se hizo. Y después, ya que salimos de la sala de cine por la puerta de la salida de la emergencia, se movió tan feo, tan horrible. Estábamos en unas escaleras viejas, feas, oxidadas, así de esas gachas, como que no le han dado mantenimiento. Y luego estaba lloviendo para acabarla. La neta, yo me pegué el susto de mi vida. Estaba tan preocupado. Yo sentía que se iba a caer el cine y ahí ya le iba a contar, la neta. Fíjate, yo grabo todo, güey. Se me olvidó grabar. Hubiera tenido un video de mi muerte, hubiera sido épica. Ya un poco más tranquilos, los chicos nos confesaron cómo han vivido en la banda la salida de Joel Izárraga. Pues mira, sí extrañamos a nuestro compañero Joel, le mando un fuerte abrazo a mi tío Joel, pero pues yo creo que la decisión de él, yo creo que ya es algo más personal, pero yo creo que tomó una decisión
con el corazón, se respeta, le mandamos un fuerte abrazo y yo creo que los cambios a veces son buenos. Y hablando de temas más bonitos, ¿cómo va ahorita la gira que supuestamente, no sé si ya vaya a ser con Julio Preciado, que él está bien emocionado, cada vez que lo entrevistamos, no puede dejar de mencionar que pues va a estar con ustedes en la gira? Aún no tenemos fecha exacta, pero de que sí se habló, obviamente que vamos a tener una gira con Julio Preciado, pues para... No tengo idea si va a ser para despedir su carrera o va a ser porque es un sueño que tiene él con la banda. Espero que no se retire completamente de su carrera. Pero sí, nosotros nos gustaría obviamente tener una gira con él. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Bueno, a ver, el que salió corriendo y tiró a las personas por la escalera me fue Javier Seriani, exactamente. Me parece que volteó una señora y dijo: señora, déjenme, soy el de la banda El Recodo, tengo que seguir viviendo. Mira, yo te lo digo, en lugar de estarme enfocando en su sentimiento, en su susto, yo cada vez que veo a este hombre, aunque ande tapado de la boca, me viene la imagen de cuando andaba ahí enseñando las pompis y su parte de ahora enfrente. Enseña las pompis para tener más like, Elisa. Esto es lo que pasa. No deberías efecto... hacer lo mismo. No, gracias, Maritil, no, mira. Guácala. Esto es el efecto chiquis. Que como que él dijo, ay, y si ella puede, que también voy a enseñar. Nada. Oye, y por cierto, Lorenzo Méndez anda con una ya bien parecida a Chiquis. ¿En serio? Igualita, sí, es una fotocopia. Sí, pero así, hagan de cuenta, cachetoncita, esponjadita de las pompis y todo. Muy bien, sí, con carita así de muñeca. Bueno, sí. Pero a ver, la verdad que el tío le dice que se fue de la banda, ¿cómo el es su tío? Joel. Ese, el como tío. De cariño, así se dice la gente de por allá. ¿No? Bueno, muy bien, no se habrá ido. Todo el mundo que se va, Elisa, es porque no está contento. Entonces, que no moleste. Pero de él no pueden hablar mal, porque él es el hijo de la dueña de la banda. Ah, ok. Doña Chuchita. Esos chicos o Chullita, ¿no? Doña son Chullita. Son muy buenos esos chicos. Señores, todo indica que Nacha, que es Natalia Arao, la esposa de Chino Miranda, sigue manejando las redes de Chino, aparentemente. Ay, no. ¿Ahora qué hizo? No sabemos, Lisa, pero mira, una usuaria de redes sociales le comentó en una foto a la nueva novia de Chino. Le dijo, no entiendo. Ella es la de los besos y Natalia la del cuidado y la recuperación. Que la nueva novia se encargue de todo completico. Y Chino le contesta, exacto. La gente se dio cuenta, pues, otra persona. O sea, se dio cuenta que era ella misma, como diciendo, yo aquí claro. Tengo, yo he tenido que lavar, sopletearme las terapias. ¿Qué pensás? Y todo. O puede ser que haya contestado Chino y que dijo, bueno, esto dice, Natalia, deja de estar respondiendo como si fueras Chino, tóxica. Mirá como el público nos creyó, Elisa, porque esto es nuestra teoría hace mucho tiempo, de que no, lo sabemos que Natalia le maneja la red a Chino. Claro, porque todavía ayer que le estábamos dando noticias de que se fue al departamento a vivir ya con su mamá, ¿qué hizo? Esta señora se despertó y le dijo, tómala, te borro lo otra, que estás Elisa, haciendo. Otra, Elisa, es que Natalia deje o ponga cosas de Chino con otras mujeres para dejarlo como un infiel y sacarse el enfermo encima. La verdad es la triste realidad. Ella no lo quiere más. Hace un año que se separaron. Lili Estefan, no digas que él ya se buscó otra. Tan separados hace un año, el Chino tiene derecho a estar con quien lo aguante, porque Natalia, evidentemente su esposa, no lo pero, quiso a ver, más. Javi, ¿de qué te preocupas? Si ellos apenas el día de hoy dieron la noticia que la novia es delincuente, ayer dieron la noticia de que la novia y las fotos en la cama que nosotros presentamos hace dos semanas. Por eso, comadre, usted nos tiene que ver a nosotros, y porque estamos primero que nadie. Antes que nadie, recuerden que Lili Estefan está proyectando que a ella la dejaron por uno más joven. Nada tiene que ver con esta pareja. Esta pareja está separada hace un año. Él siempre ha tenido sus cositas. Ella lo que quería era dinero y fama. Este paquete no lo quiere más y lo devuelve. Cuando uno va a las tiendas y devuelve la ropa, así está devolviendo ella Chino diciendo, enfermito, no me servís. Ay, pobrecito. Es triste, pero es así. Pero lo bueno es que esta chica es de armas tomar. Pues digo, todos sabemos que hasta se atrevió a robarle el carro con otros dos delincuentes allá en su ciudad. La Daimara. Exactamente, a lo mejor se le va a poner ahora sí al quite a Nacha, le va a decir, ¿qué lo te estás metiendo robar con mi marido? Lo pone a robar en la banda. No, sino que le va a decir, a ver, ¿qué traes, Nacha? No te metas con mi marido. A lo mejor, puede ser. Peleas de Nachas. ¿Qué creen? Exacto. Al regresar, comadres, aquí se lo vamos a decir.
Las Saritas traen un tremendo cohete con el departamento que ya vendieron de José José. Ahora sí que, Anel, tienes que ver esta noticia porque parece que tu dinerito por ahí anda rodando. Y en minutos, Laura Bozzo y Ninel Conde pagarán fuertes consecuencias por los líos que están metidas. Y atención, las imágenes del desalojo de Ninel Conde en la isla Brickell Key de Miami. Imperdible, lo tenemos nosotros. Ya venimos. Hey, ¿cómo están todos? Ya es jueves, yo soy Arturo Stransky, aquí leyendo sus mensajes en el chat de Chisme en Vivo. Alma Solorio dice: estoy esperando que Lisa y el Güero se agarren del chongo, eso me encanta. No, 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 a nosotros no nos pone muy preocupados. Vianey, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Se ve que lo amaba la Nacha. Uy, no, ¿cómo crees? José Peña, los reyes del chisme, vamos. Muchas gracias, Marcela Kennedy. Ay, Seriani, véndeme tu pantalón. No, Seriani ya tiene toda la ropa de todo el mundo. Luz Bermúdez, te amo, mi Seriani. Le manda saludos a él. Y saludo, me encanta el programa. Los veo todo el tiempo desde Ohio, Luz Bermúdez. Qué bueno que estás aquí. Juan Álvarez, pura cultura. Ay, Alejandro Castro, que dice que sos sus compañeros del chisme. ¿Cómo andas? Y Miriam Ríos, saludos pinoleros, Transky. Ah, bueno, esos no los conozco. Luego me explicas. Bueno, pues nosotros aquí somos, porque así lo decidieron los periódicos de Nueva York y de Los Ángeles, me refiero al diario La Opinión, de ponernos como los abanderados del Me Too Latino aquí en Estados Unidos. Y este caso que les vamos a presentar de Nat Campos, fíjense que empezó todo muy bien porque habían agarrado a Riggs, que se le está, no ya acusando, ya se declaró que es culpable y que lo meten al bote. Pero al poco tiempo, ¿qué pasó, mi güero? Lo dejan en libertad. Una vergüenza nacional, así se lo decimos. Aquí todo el informe. Después de varios meses de lucha, Nat Campos logró justicia en su caso de abuso sexual, ya que un juez condenó a su agresor, el youtuber Ricardo González, mejor conocido como Riggs. Ni siquiera esperaba algo de la ley en este sentido. Yo lo hice con la intención de liberarme de un peso personal, de señalar a una persona que yo consideraba peligrosa. Sin duda sí creo que este proceso legal y la manera en la que está terminando esto para mí me da una validación emocional que extrañamente tengo y no sabía que sentía, pero más bien que necesitaba. Pero yo estoy satisfecha con haber podido hablar. Por su parte, la abogada de Nat detalló cómo quedó la condena. Al ser declarado culpable va a tener antecedentes penales. Como ya les dijimos, tiene 7 meses en la cárcel y ahora depende de su defensa y de un juez de ejecución de sentencia que va a determinar cómo él va a pagar esos 3 años, 2 meses a los cuales fue sentenciado. Tras dicho ese fallo, Nat dice que cierra ese tormentoso capítulo de su vida, pero sin dejar de apoyar a las mujeres que sufren abusos. Es algo en lo que estoy constantemente pendiente y en lo que seguiré estando pendiente, pero definitivamente mi situación personal o las preguntas de cómo me siento con respecto a esto es algo que sí me gustaría cerrar a partir de esto. Sin embargo, Riggs ya fue liberado tras pagar 30,000 pesos y para no pisar la cárcel aceptó la orden del juez de no acercarse a Nat Campos, hacerle un pago monetario por reparación del daño y ser registrado como agresor sexual. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Ay, Dios santo, México lindo y querido. La señorita Laura anda hecha la mocha por las mismas leyes mexicanas y ahora este ampón, comadres, después de la alegría que era un triunfo, sobre todo para nosotras las mujeres, comadres. Pero, que por 15 mil... ¿Cuánto? $1,500. Es una vergüenza. Lo sueltan. Imagínense, Elisa, ustedes. Pero a ver, Héctor Parra está preso sin ser juzgado y sin ser culpable. Eleazar Gómez golpeó a una chica y la mordió y está trabajando en Televisa como si nada.
Acá hay una inmoralidad. Dicen que los jueces de la Corte Suprema de México abusaban de sus empleadas también. ¿Cuándo va a cambiar esto en eso? México? Hay dos jueces acusados en México, comadre. Es una nota que apenas salió el día de hoy. Así que imagínense ese escándalo. Pues no nos acordamos cuando tenían a Tefi en el juicio que la llevaron ahí. Ay, y supuestamente luego dijeron que se había, que lo había perdonado. Cuando vimos, aquí les pasamos las imágenes en exclusiva que decía el abogado, si no tomas ahorita una decisión y lo que se te está ofreciendo renuncio, y hasta el juez le dijo, apúrate que tengo prisa en tres ocasiones. Horrible. No, señores, ayer sacamos un informe especial sobre las ventas del departamento de Sara Salazar. Yo fui hasta la casa de Homestead para mostrarles esa casa que es de José José. Laura Núñez, la mano derecha, la asistente, ex-manager de José José, rompe el silencio a partir de esto y habla muy fuerte sobre lo que va a hacer Anel, pero también sobre esta situación. Laura Núñez, ex empleada y amiga de José José, nos reveló si habrá una bioserie sobre el drama que vivió Anel Noreña en su matrimonio con el príncipe de la canción. Hubo mucho interés por ello, yo espero que se haga, se lo merece la señora, y aparte para que también nos den las dos partes como siempre, así como ustedes, que van con una persona y van con otra, también se vale exponer la verdad de cada quien. Siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Como se dice por ahí. Siempre hay dos caras, pero una es la que vale. Cuando dices águila sol y te eches el volado con el de los merengues, la que sale es la que gana. Pero las cosas se pusieron sabrosas al preguntarle por Manuel José, o bueno, el Brian, que insiste en que es hijo de José José. Pues mi niño lindo, él va a insistir toda su vida, el señor mismo le dijo que no, un documento dice que no, ahora que quiere demandar, qué bueno que quiere demandar, pero ya que prescribió después de 10 años, a ver por qué no lo hizo el año pasado. Pues porque Tana no prescribía, ya prescribió, entonces ahora sí voy a meter mi demanda y voy a hacer más lío para hablar o otros 10 años hablen de mí. Pero ya el señor, no, si no está nada a su favor, nada lo hace válido. ¡Sas! Laurita tenía más en el tanque, pues también arremató contra Sarita Sosa, quien habría dado un testimonio falso ante un juez de Florida al decir que era la única hija de José José en unos documentos oficiales en la lucha por la herencia del cantante. Se ha puesto el pie, ella solita se está poniendo la soga al cuello, o sea, y ahí no es cosa de nosotros. Ella sola salió a decir que es única hija, una mentira garrafal para su público, para ustedes, una falta de respeto enorme. Que se asesore bien, pero que pregunte bien, porque no ha preguntado bien, desgraciadamente. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Elisa, cuando hablé con Jorge Reynoso de que en realidad él fue el que me dio con los hijos de José José, dijo que tenían la posibilidad de deportar al esposo de Sarita porque el centroamericano no estaba en orden con sus papeles, pero decidieron no hacerlo. Bastante generosos en esa pelea que tenían. Y lo importante de que se está vendiendo estas casas porque lo que quieren es deshacerse de los líos en que se han metido las Saras, ¿no? Claro, no, y aparte qué bueno que lo hicieron de esta manera los hijos de José José, porque nosotros sabemos y entendemos, comadres, que aquí entre inmigrantes, así sean enemigos, no se estén llevando bien, y lo que estaban viviendo, que les estaban escondiendo el cuerpo, hay códigos, y actuar de esa manera, luego puede pasar como en el caso de Sisi Fleitas, cuando le echó la migra a esta Doris Mar, qué feo. Que son cosas que, o sea, a mí no se me ha olvidado, ¿no? A mí no se me ha olvidado. Bueno, pero ¿qué creen, comadres? Al regresar, el fantasma celebra con nosotros entrada. Tengo talento, mucho talento. Ya, Mar, y en minutos, en instantes, señores, fuertes consecuencias va a pagar Laura Bozzo y Ninel Conde por sus líos. Y como se lo dijimos, señores, primero que nadie, ahí está el desalojo de las pertenencias de Ninel Conde y Larry Ramos en la isla de Brickell Key. Estamos allá en el momento que se llevaron los panties. ¿A dónde se los llevaron? A un short self. Comayes, y ahora un anuncio muy especial y rico. Nuestros amigos de KFC han traído un delicioso sándwich de pollo frito. Dijiste sándwich de pollo frito, Elisa. El pollo frito me gusta mucho, más ahora que lo podés probar en un sándwich.
Wow, está muy bueno. Quiero decirles que el coronel sabe cómo hacer un buen sándwich delicioso de pollo grande. Viene en un pan brioche tostadito con pepinillos y con mayonesa que tú puedes elegir si va a ser picante o la clásica. Servido calientito y todo bien fresco. Elisa, déjame probarlo, dale, déjame. No. Aquí tienes, este es mío, pero te traje uno para que también tú lo disfrutes y también con las papitas que tanto me gustan de KFC. Justo como a mí me gusta, crujiente por fuera y jugosito por dentro. La verdad que está de rechupete. Sí, mi amorcito. Además, el mío tiene un toque picosito que a mí tanto me gusta, comadritas. Corran a probar el nuevo sándwich de pollo frito de KFC. ¡Vamos! Pero vamos a continuar porque, ¿qué creen? El fantasma, comadre, se une a Tengo Talento, mucho talento. Vamos a ver. En Estrella TV estamos de fiesta al darle la bienvenida al fantasma como el juez en la temporada 25 de Tengo Talento, Mucho Talento. Pues muy emocionados, pues qué les puedo decir, estamos aquí divirtiendo, conociendo todo obviamente el negocio. Esta fue mi primera semana trabajando de gira y viniendo, llegando, y la mera verdad pues sí está cansadón, pero pues ya nos estamos acostumbrando. ¿Cómo está esto? De repente pues sabemos que también todavía sigues continuando con tus giras, con este regreso a los escenarios y bueno, pues también aquí en estas grabaciones. Bueno, pues aparte, pues tenemos que cambiar la gira, gracias a Dios, tenemos la gira, esto lo plasmamos después, de todos modos ya sabíamos que tenemos muchas fechas, pero igual yo sé que muchos fans me lo han pedido, muchos fans han querido que estar aquí, entonces pues tomamos la decisión de venir. Pero no pasa nada, venimos a divertirnos y emocionarnos, entonces ahí esperemos que a toda la gente le guste bastante lo que estamos haciendo. Alex, ¿qué buscas en los participantes? ¿Qué tipo de talento es lo que se requiere para ti cautivarte, para agarrar esa atención de alguien pues, que ya tiene una carrera muy conocida en este medio? Bueno, pues me imagino que hay muchas cosas que uno puede hacer y yo también lo tuve que experimentar, mucha gente a mí me cerraron las puertas. Pero igual, si uno cierra las puertas, cuando uno te da más ánimo para poder sobresalir en las cosas, entonces yo así soy, igual de rudo, brusco, como se dice, la forma de ser. Pero no creo que nadie se me agüite, lo hacemos de corazón y esperemos que la gente, pues nos trajeron para ser verdaderos, no venimos de artista como pareciera todos, no, sí, todos, sí, no se puede, es un juez y vamos a hacer lo que es. Para el cantante, las buenas noticias no paran ahí, ya que muy pronto será padre de una hermosa niña. Muchísimas gracias, sí, ya vamos por, ya son los cuartos, ya. ¿Vas a cerrar fábrica de repente o aquí se continúa? No, pues yo no cierro, pero igual, no, pues ya es decisión de la mujer ahí. ¿Eres de familia grande? ¿Te gustan mucho los niños y así? Sí, pues obviamente que sí, pues la diversión de uno cuando llega a la casa siempre espera la emoción y a veces me escondo y no me ven y ya me meto y ya se espantan y ya gritan y pues es algo muy bonito y me gusta mucho, es lo máximo. Entonces pues ahora sí puedo tener la chance de poder estar otra vez con una niña chiquita y ya va a durar otros, pues cuántos años ahí chiquita y ya cuando se hacen grandes pues ya no pela uno. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Bueno. Sé que a mí me encantan estos amores, estos artistas, que fíjate, la mujer ya le parió 4 hijos y es la primera la que lo conoció cuando no tenía dinero, ni siquiera era famoso. Porque él es fiel a su gran amor, porque después claro. Los otros cambian cuando son famosos y dejan a la novia de siempre. Claro, pero te tengo un chismesazo. Déjame 20 decir. De septiembre, la nueva temporada, Tengo Talento, Mucho Talento. Y Ana Bárbara quedó bendita entre hermosa, pero déjame decirte, comadrita, también a ti que estás en casa, que no tienes idea con lo que vienen. Artistas, comadres, que están buscando una oportunidad, que cantan increíble. ¡Vamos! Así te lo digo. Pero al regresar, analizamos el panorama legal de Ninel Conde y de Larry Ramos tras escapar del FBI. Y ya verás las feas consecuencias que le esperan a Laura Bozzo y a Ninel Conde, señores, pagando sus consecuencias. Pero las imágenes del desalojo, señores, estuvimos en el momento que se llevaban los peluquines, los tacones y los panties. Ya volvemos. Ay, 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 ¿a quién se le antojó el pollo? ¡Pollo! ¡Qué mal chiste! ¿Cómo están? ¿Cómo están de hambrientos? Rosa Gutiérrez, yo vi que se te antojó. Nos saluda desde Chicago, Illinois. ¿Cómo estás? Marina Mary, nos pone ahí las bombas. Ya vienen, Vianey. Se le antojó el pollito. Brenda Maldonado,
que están saludando entre sí. Elena Dael, bebé, ¿cómo andas? Los sacos azules. Que decían que solo tenía tres, ¿no? A ver si me alcanza para comprarme uno de él. De Oscar Anaya nos está mandando un saludo. Dice, maldita las aras también. Qué chistoso que siempre nos pones eso. Ana Rodríguez, a ti se te antojó el pollito. Ana Martínez desde Rochester. Y Bere B dice, Stransky, sigo esperando la dirección de los tacos en L.A. Luego te la paso. Ya se nos está antojando todo, ¿no? Comadritas y amigos, vénganse para acá porque a continuación vamos a tener una entrevista con la licenciada Sandra Hoyos, bienvenida, abogada penalista, que nos va a aclarar cuál es la situación real de Larry Ramos y Ninel Conde. La primera pregunta que le queremos hacer, abogada, hay un rumor que supuestamente ya fue detenido Larry hace 2 días. No nos sorprendería porque en un inicio duró el FBI 5 días dar a conocer pues cómo iba todo el proceso cuando ya lo tenían. Exacto. ¿Hay una posibilidad de que este rumor sea real? Pues yo recién, en preparación para esta entrevista, aquí tengo la computadora, estuve revisando el expediente de Larry Ramos. Hasta donde vemos, nada ha cambiado en su expediente. Me sorprenden 2 cosas. Que en ningún momento la justicia hizo ningún tipo de orden de captura al escaparse Larry Ramos, lo cual es un poco extraño. Sí. Pero sabemos que el quitarse el grillete ya es una violación de la condición de él de libertad, ¿no? Entonces, quizás por ahí no nos podemos estremecer mucho. Igualmente, seguimos viendo que esos 2 documentos de los cuales hablamos hace unos días siguen sellados, señores. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar buscando a otra persona, la FBI, o incluso, si de verdad queremos ser un poco más pícaros, existe la posibilidad de que, y esto es presuntamente, vamos a aclarar, Larry Ramos pudiese estar cooperando con las autoridades en este momento. Uy, qué fuerte lo que estás diciendo. El señor Moncada sugirió, me dijo a mí, que el FBI le dijo, no es que no se puede ir del país, pero le sugerimos que te quedes en Estados Unidos. ¿Esto es posible? Sí, normalmente cuando están investigando a una persona, aunque no hayan cargos formales, la FBI le puede dar la instrucción de que se mantengan en el país. Al no mantenerse en el país, lo que puede suceder es que pueden de inmediato emitir un documento ya con cargos formales en contra de esa persona. ¿Por qué no aparecen en los récords Larry buscado? O sea, nosotros buscamos, nuestros colegas buscan y no encuentran ninguna orden de que, como dices tú, licenciada, no hay ningún récord. Hoy apareció un buscado más en los Estados Unidos, pero no aparece Larry. Y nosotros hicimos el mismo trabajo en mi oficina. Buscamos en la lista del FBI los más buscados por narcotráfico, por lavado de dinero. Larry Ramos no aparece en ningún lado, pero sí te voy a explicar. Para que una persona llegue a la lista de los más buscados es extremadamente difícil, porque eso quiere decir que el FBI ya ha agotado todos sus... Sandra, medios para buscar a la persona. Sandra, ¿cuántos cargos más se le podrían sumar a Larry por haber escapado? No son necesariamente cargos, esa es una excelente pregunta. Es más, los privilegios que le van a quitar a la hora que él sea capturado. Asumiendo que él ya fue capturado, por ejemplo, si la condena de él son 120 meses, 140 meses, no quiere decir necesariamente que le vayan a agregar tiempo, sino que hay ciertos, vamos a decir, salvoconductas que le pueden dar a la hora de su sentencia, que al violar la condición de su probatoria ya no es elegible para eso. Entonces, igualmente, el no cumplir con los términos de su libertad condicional es otra violación más. Entonces, básicamente lo que pasa es que lo van a poner en la cárcel hasta el día que sea su juicio final, y cualquier tipo de elemento que lo pudo haber ayudado a bajar esa condena que presuntamente puede enfrentar, no va a tener ese privilegio ya. En este programa dimos a conocer que quien estaba con Larry, pues en el momento de la captura, aparte de Ninel Conde, era su hermanita y también la hermana pastora de Ninel Conde. En caso de que ellas hubieran ayudado a planificar esta huida, ¿qué panorama legal se estarían ellas enfrentando?
Bueno, eso ya es un tema más fuerte. Si presuntamente Ninel Conde, la hermana de Larry Ramos, o cualquier tercero estuvo presente cuando sucedió, inmediatamente no recogió el teléfono para llamar a las autoridades, es un cómplice, no hay otra manera de verlo. Ya si los federales deciden traer cargos o no, es a la discreción de ellos, pero de que existe la posibilidad de que pudiesen enfrentar cargos, definitivamente existe. Licenciada, cualquiera que lo haya ayudado a Larry a conseguir un auto, a, no sé, a cambiarse de ropa, lo que sea, parar una noche en una casa, ¿todas estas personas están involucradas? ¿Pueden tener penalidad? Cualquier persona que lo haya ayudado con el más mínimo detalle, entregarle dinero para que se compre una Coca-Cola, presuntamente puede ser cómplice de Larry Ramos. Y recordemos, y lo obvio no hay que decirlo, ¿verdad? Pero recordemos que Larry Ramos vivía detrás del mar. La posibilidad de que se haya podido jugar en un jet ski, en un bote, una persona que conocía tanto del mar, hacía todos sus negocios en bote, es muy alta. Entonces, no toma mucho tiempo de donde vivía Larry Ramos para montarse en un bote y jugarse. O sea, explica un poco cómo fue que sucedió esto un poco más rápido. Ahora, legalmente vamos a dar más adelante a conocer unas imágenes exclusivas de una noticia que también aquí destapamos, que la dueña del departamento estaría sacando las pertenencias de Ninel y de Larry y van a ser transportadas, vamos a decir, ¿a dónde? Legalmente, ante esta situación, ¿la dueña hizo, está bien lo que hizo o podría Larry y Ninel, que pues es una figura pública, hacerle un problema legal por haber puesto sus cosas en la calle? Pues lo más probable es que el tema este del arresto de Larry Ramos y los cargos federales pudiesen ser que son una violación del contrato de arrendamiento que tienen ellos. De no ser así, no sabemos si igualmente la dueña de este apartamento tiene algún tipo de instrucción de los federales para entregar todas las pertenencias que estuvieron en ese apartamento. Licenciada, perdón que la llevamos a otro tema. El señor Pablo Lyle, tenemos prueba de que habría trabajado en los Estados Unidos. ¿Puede trabajar o está incumpliendo con la ley? Hasta donde conocemos la condición migratoria de Pablo Lyle, él no tenía permiso de trabajo. Se sabe que los abogados en un momento estuvieron solicitando algún tipo de permiso de trabajo, dado que se ha extendido tanto el juicio por el tema de la pandemia, por el tema de que el juicio, por otras razones, igual se tomó una apelación en medio del juicio, ha demorado lo que es el juicio final delante de un jurado. Pero concretamente no te lo puedo decir, existe la posibilidad, quizás, pero eso no lo tengo confirmado. Wow, qué fuerte. Bueno, tenemos muchas más celebridades en juicio y en la cárcel y en procesos legales, Sandra, que en el espectáculo. Quédate con nosotros viendo así la televisión, es. Sandra, porque vamos a presentar al regresar las fuertes imágenes de las consecuencias, mi querido Güero. De Laura Bozzi y Ninel Conde por sus fechorías y también las imágenes del desalojo de Ninel Conde en Brickell Key, en la isla de la fuga de Larry Ramos. Está fuerte el programa, El Fugitivo, El Peluquín. Asesino. Le encontramos la peluca. Las consecuencias de ser corrupta y de hacer las cosas mal genera karma, el famoso karma, donde la vida te hace pagar por hacer las cosas incorrectas. Por ir por el lado del mal, podés perder lo mejor de la vida. Por lo menos para Laura Bozzo, estar en la boda de su hija. No pudo. No pudo porque no puede entrar a este país. La hija de Laura, Victoria, vive aquí en Los Ángeles. Tiene su oficina acá a unas cuadras. Se acaba de casar con Adam, un publicista de aquí de California. Los dos trabajan juntos y se acaban de casar. Laura no pudo participar, no pudo entregar a su hija. Recuerden que le hubiera gustado estar. Qué triste, ¿no? Porque una mujer que es la abanderada de los pobres, la abogada de los humildes. No, y que nada más tiene dos hijas. Mira, esto, según lo que hemos estado investigando, el plan inicial era pues que iban a contraer nupcias en un lugar donde obviamente la madre pudiera entregar a su pequeña. Pero ya ante todo el circo mediático y pues que ella está prófuga de las autoridades, jugando con la ley mexicana,
a su conveniencia, pues decidieron, ¿saben qué? Mi mamá no va a poder ni venir. Pero ¿cómo hagamos Victoria la boda? Le dice al gringo, no, mi mamá no viene a la boda porque no puede entrar, pero además no puede salir de México porque la está buscando el IRS mexicano. ¿Cómo le explica a Victoria a que su suegra... Bueno, es políticamente incorrecta. Claro, y otra que también paga las consecuencias, comadres, es Ninel Conde y Larry Ramos, pues fueron desalojados, como te informamos ayer en primicia. A continuación, en exclusiva, las imágenes de esta mudanza, que aquí es donde se desprenden tantas teorías, qué querido. ¡Qué fuerte! Porque estás de acuerdo que todo lo que tenían en un departamento en esa mudanza tan chiquita no va a caber. Ayer nos dijiste que eran 3 sacos de Larry, un par de cosas que era ropa interior. No, pero ella tenía unos zapatos, unos panties, unos vestidos de... ¿Lo de la peluca era en serio o era broma tuya? No, no, los postizos también. Realmente, bueno. Aquí la cosa fue que la dueña dijo, a ver, a mí no me... ha tenido problemas pues para que le pagaran la renta. Dijo, ya con todo este circo mediático yo necesito recuperar mi departamento. Entonces ella manda a desalojar las cosas. Ahorita el punto que nos dio la abogada, que puede ser que el FBI le dijo, puedes hacer esto, si ella lo consultó. Y pues, ¿qué sucedió? Que al tratar de dejar las cosas ahí en el departamento, le dijeron que no y ella pues lo tuvo que llevar a una bodega. Supuestamente de esta bodega, una vez que Ninel Conde los contacte, van a, claro, a apoderarse de sus cosas, Elisa, o si no, las podrían hasta subastar. Ninel no puede ni siquiera mandar esa camioneta donde está viviendo ella ahora escondida, ni de sus amigos, porque los paparazzi, ese que está en el chofer, ahí en ese auto, que es nuestro paparazzi, podría seguir la camioneta y llegar a donde está Ninel. Por eso la tienen que poner en un storage que arreglaron por teléfono, y ahí esperará a alguien que sea un X, para no ser interceptada Ninel. Pero mira, ya da bastante escándalo. ¿Qué es vivir así? Sí, mira, bastante escándalo para mi punto de vista, Javier, está sucediendo con toda esta noticia mediática. Pero si se dan cuenta, es falta de planeación o a lo mejor que Ninel es muy coda. No vimos que Moncada nos dijo que él le tuvo que dar $2,500 para pagar el departamento. ¿Qué le costaba a Ninel pagar y no verse expuesta a esta vergüenza que le estén desalojando sus cosas? Pero ella no se metió con un tipo así para pagarle la renta, Lisa, sino para sacarle dinero. No, pero no vas a dejar que te quemen públicamente sacándote los calzones, Javier. Pero lo que dijo la abogada de que Ninel colaboraría con las autoridades, cuidado, ¿eh? Acá Ninel es sálvase quien pueda. Me da miedo, ¿eh? Bueno, comadres, nos vemos el día de mañana con más exclusivas aquí en Chisme en Vivo. ¡Vamos, que mañana venimos con todo! ¡Un informe especial! ¡Vamos! Uy, no me lo pierdo mañana. Bueno, vamos a despedirnos todos. Bueno, hay un super chat que estuvo en el momento, no lo pude leer porque estaba el show, pero es de Mariana Martínez Varela. Muchas gracias, nos dio $129. Siempre muy agradecidos. Y vamos a despedirnos de la gente como Michelle de la Boom desde Chile. Yo viví en Chile, me encanta Michelle. Qué bueno que nos saludas. Sky Bautista, está Laura en su... en su locura, ¿no? Susana Landry, saludos a las comadres, las cachetonas del chisme en Facebook. Ahí tenemos unas comunidades muy lindas. Brisa69 se despide. También está Simply Boba, qué nombre es este, con unas lunitas. Sanctus Manifesto puso un mensaje muy feo. Se portó muy mal este Sanctus, puso unas cochinadas que no voy a leer, ¿eh? Y Soledad Pereira desde Uruguay, me encanta Uruguay. Felicidades a todos, pero bye.